Si 3 vale 1, ¿cuánto es 3 más 3 más 3? Son 9. ¿Por qué 9? Porque es 3 más 3 y luego 3, son 9. Pero yo le dije, si el 3 vale 1, pues son 3. Entonces su respuesta es 3. Sí. Yo digo que la respuesta es 1. ¿Por qué es 1? Estoy mal seguro, ¿no? Yo. No sé. No. Si el 3 vale 1, sería 1 más 1 más 1. Que son 3. ¿Y el 3 cuánto vale? Pues vale 1. Entonces la respuesta es... 1. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 1. ¿Su respuesta es? 2. Incorrecto. ¿Y eso por qué? Si yo le hubiera dicho, ¿cuál es la mitad de 4? 2 si hubiera sido la respuesta. Pero yo le dije, ¿cuál es la mitad de 2 más 2? Son 4. 4. Mm. ¿Por qué 4? No, pues no tiene ninguna mitad. ¿No? Pues yo digo que no, ¿no? Yo digo que es 3. ¿Por qué 3? Pues, ¿cuál es la mitad de 2? Es 1. ¿Más 2? 3. Ahí está. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Pues nada más febrero. ¿Nada más febrero? Pues es incorrecto. ¿Por qué? Yo pienso que todos los meses tienen 28 días. Ajá. No, pues yo nomás sé que febrero tiene 28, pero los demás no sé por qué tengan más. ¿Y todos los febreros o ciertos tipos de febrero? Ah, eso sí, no sé, la verdad, no, no. Pues, por ejemplo, ¿hoy estamos en qué mes? Noviembre. ¿Cuántos días tiene noviembre? Como 31, ¿no? Entonces tiene más de 28, ¿no? Sí. Noviembre, por lo menos, ya cumple con eso. ¿Y diciembre? 30, ¿no? 31. Ah, pues también tiene más de 28. Ya te entendí. O sea que todos los meses tienen 28. ¡Vámonos! Pero muchos se brincan a los 29. Ya. ¿Qué pasó en París entre 7 y 8 de la noche? Salió el lobo feroz, ¿no? Salió el lobo feroz. Eso pasó, sí. ¿Usted lo vio? No, lo vio en la tele. Ah, lo viste en la tele. Yo digo que en París, entre 7 y 8, pasó una hora. Ah, pues sí, eso sí. ¿Y pasó el lobo feroz en esa hora? No, pasó ni más. Imagínese que está en una carrera y rebasa rápidamente al segundo lugar. ¿En qué lugar estaría ahora? Rebaso al segundo lugar, estaría en el primero. ¿En el primero? ¿Cómo supo? Estoy rebasando al segundo lugar. Está rebasando al segundo. No. Y cuando tú rebasas al segundo, ¿quedas en? Primero. Yo diría que en el segundo. ¿Por qué? Porque está rebasando al segundo lugar. Y usted se queda con ese segundo lugar. No. A ver, explíqueme por qué. Porque estoy rebasando al segundo y quedo en el primer lugar. Mire, chéquese. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí hay 3 lugares. Primero, el segundo y el tercero. Usted es este y va a rebasar al segundo. Todavía hay un primer lugar. No, sí. Entonces, ¿su respuesta es? El segundo lugar. El segundo lugar, muy bien. Si hay 2 soldados, pero uno se va a China y el otro a Argentina, ¿cómo se llaman estos 2 soldados? Pues no tienen nombre porque pues están soldados. No tienen nombre, están soldados. ¿Cómo los dices voces ahí de arriba? ¿Cómo se pueden ir para China y para...? No, soldados de personas. No, en personas. Nada más se llaman soldados. Nada más se llaman soldados. El nombre sigue igual. ¿Y usted cree así se escuchen el uno al otro? Pues solamente por celular o cómo. Entonces, ¿usted cómo dice que se llaman? ¿Soldados? Yo digo que se llaman por teléfono o radio. Ah, cuando se hablan, entonces cuando se llaman, cuando se hablan. Ah, ¿cómo se llaman? ¿Qué pasaría si te besara? Ay, bueno, vale, madre. ¿Quién? Una chava de volada. Sara. Ah, si me ves, Sara. Pues porque me está mirando Sara. ¿Qué le diría? Pues ¿por qué me mira? Porque la mira. No le gusta que lo miren. Sí, Sara, y está guapa, sí. Pues. A la hora que sea. ¿Y si yo lo besara? Ah, no, ahí no. Oh, ahí no, ¿verdad? Es lo que entendió primero. Que okay, anda de cochinón. Tiene que decir doctor anúlemelo. Doctor anúlemelo. A ver, ¿otra vez? Doctor anúlemelo. Ah, muy bien. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Pues nomás febrero. ¿Solo febrero? ¿Y cuándo es bisiesto, no? Yo diría que todos. Ay, qué pendejo estoy entonces. No estoy tan cuerdo, me toque. No, mejor me compite, ese güey es más inteligente. A ver, que le el caiga. El número. A ver, aquí hicieron relevo. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Pues 2, güey. Pues 2. Pues 2. ¿Por qué 2? Porque, pues, si la mitad de 2... ¡A la mierda, güey! A ver, no, si son 2, güey. Si son 2, entonces. Sí, yo digo, yo me quedo con 2, güey. Yo digo que 3.
¿Por qué? ¿Cuánto es la mitad de dos? Bueno, pues es verdad, son tres, güey. Es verdad, cabrón. A ver, explícale. O sea que sí, güey. Tiene sentido, ¿sabes cómo, güey? El tres queda en el medio, cabrón. Ahí está esa madre. Ok, es la mitad, güey. Es la mitad, güey. Damn, shorty, ¿qué? O sea, ya me tripeaste, cabrón. Ya me tripeé, cabrón. Oigan, brothers, eso sería todo por hoy. Mucho gusto, güey. Oye, Bubulu bueno, te dicen. Sí, así, el papi chulo también. Me siento raro diciéndote así un poco. No, puedes decirme papi. Así me dicen las muchachas, el papi. Ya menos raro, ¿no? El papiloma humano. ¿Tú a qué te dedicas? Soy albañil, ¿no estás viendo? Albañil, pero maquillado de payaso. Así es, para hacer reír a la obra. El primer payaso albañil de toda la historia. Nah, no te creas, ojalá. Soy striptease, soy stripper. A ver, muéstranos. Nomás que era stripper cuando estaba en mi tiempo bueno, ahorita soy de tripa. Estoy bien desnutrido. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser payaso? Luego la gente dice, ay, mire, payasito, pobrecito, anda en la calle acá. Pero viera, nosotros traemos el pegue, ahorita nosotros traemos el flow. ¿Tú sabes lo que es el flow? Obvio. Sí, es lo que traen los sartenes para que no se peguen los huevos ni nada de eso. Oye, y como payaso, ¿cuál es tu mejor técnica para ligar? Imagínate que la cámara es una morrita que te gustó. No manches. A ver, primero, llegas bien cachito. Digo, bien sensual. Perdón, se me salió. Y te paras y luego le haces una mirada encantadora así. Y ya que te quedan viendo, ya que le robaste la mirada, ya les dices, ¿qué onda? ¿Se va a hacer o no? ¿O no se va a hacer? Ah, no es cierto. Y así caen solitas. Es que la verdad yo no ligo. Ay. Me ligan. ¡Ah! No, yo no voy a decir nada porque la otra vez lo estaban esperando cuatro negrotes, carnal. Sí, me coparon dos. ¿Pero lo disfrutaste o no? No, pues ya eran menos. Y, por ejemplo, un payaso, ¿a qué se dedica? A hacer reír, ¿no? A hacer reír, la comedia. Y, por ejemplo, supongo que hay días en los que ni tú quieres reírte, güey. Sí, la neta. ¿Qué sí. haces cuando tienes que hacer reír a las personas y tú no tienes esa misma energía? Ah, pues me hago coquillas, así. No, pues es como todo, el show debe continuar. Así yo metí mucha gripa con el mocote para acá. No, así hemos trabajado en diciembre. Y me aviento las del peso pluma y todo. Ah, qué bárbaro, pues muchas gracias. ¿Cuál es tu Insta? Mi Instagram aparece aquí como chiniquil-s. Si no les contesto ahí, nos pueden buscar como Escuadrón de la Risa. Oye, me dijiste que te aventabas las del peso pluma. ¿Sí? ¿Cuál quieres? Pues la que más te guste. Yo nomás me sé la de así. Y no me sale. Es más, voy a echar una de José José. Voy a interpretar el triste. Tenía que ser payaso, ¿verdad? Estoy triste porque me amata allá en el penal. Ahí vende semillita afuera. Ah, ella vende semillita y todo ahí en el penal. Pero mi abuelita está en el panteón, carnal. ¿Qué vende ella? Ella vende flores. Muy bien, pero muchas gracias. Chido, canal. Sí. Sigan,